Doncs benvinguts als esmorzars col·loquis del Diari de Tarragona, aquesta ocasió en remot. Avui centrat en ciberseguretat per a pimes. Todo el mundo está sujeto, todas las entidades, y en este caso las empresas incluidas, las pequeñas y las medianas, están sujetas a las ciberamenazas que hoy en día hay en el ámbito digital. Y en realidad es que la cuestión, digámoslo así, el hecho de poder ser impactado, de poder ser víctima de cualquiera de los ciberataques que hoy en día pues son los que están más en tendencia o que están más en boga, depende no tanto del tamaño, del volumen de la entidad en sí, sino que dependen sobre todo del nivel de digitalización que tenga este tipo de entidad. Es decir, al final, una empresa mediana o grande que no, digamos así, sustente su actividad en todo lo que serían sistemas digitales, pues realmente tiene un riesgo muy inferior al que podría tener una pequeña empresa en la cual el 100% de su actividad depende principalmente de este tipo de sistemas. Con lo que al final, la importancia de implementar la ciberseguridad en el día a día de cualquier empresa no es, como decía antes, el volumen de facturación, sino que es realmente el nivel de dependencia que pueda tener de este tipo de tecnologías. Yo creo que cuando hablamos de concienciación, tenemos por una parte que ayudar a las empresas a conocer su estado de protección, su estado de resiliencia, y para eso hay que ayudarlas a realizar análisis de riesgos, ¿eh? Yo creo que es muy importante para las empresas públicas obligadas por el ENS, el esquema de la seguridad, y las empresas privadas ahora con la nueva versión de la directiva NIS de protección de infraestructuras críticas, extienden esta obligatoriedad para las empresas suministradoras de las empresas que proveen servicios críticos, como pueden ser las entidades financieras, por ejemplo, pues las pequeñas empresas que a lo mejor les están ayudando a determinados tipos de servicios, pues también están obligadas a cumplir con estos requisitos de análisis de riesgo y garantías de seguridad, ¿no? También se tiene que hablar de la concienciación interna, es decir, el trabajo que, no solamente el trabajo que tenemos que hacer desde los proveedores de servicios de seguridad o la agencia de ciberseguridad a las empresas, sino que también tenemos que resaltar la necesidad de que los propios trabajadores conciencien a la dirección, ¿no? El personal, los directivos de las micros y de las pequeñas y de las medianas empresas no han acabado aún de adquirir niveles de sensibilización suficientes para establecer protocolos de trabajo según en las empresas. Existe la creencia de que solo se ataca a las grandes compañías, pero está claro que esto a día de hoy ya no es así. Por lo cual, un poco el mensaje sería que el tamaño no importa, ¿eh? No, la frase, el tamaño no importa. Todos estamos expuestos. La sofisticación de los ciberdelincuentes o de los ciberataques es cada día más segmentado. No se ataca igual a una gran compañía que un ataque masivo a millones de empresas a través de los puntos más débiles. Y el punto más débil de las empresas, normalmente no, son las personas. Las personas y sus equipos de trabajo, sus aplicaciones de interacción con el resto del mundo, principalmente el correo electrónico, y esta falta de conocimiento, de sensibilidad, genera que en un momento dado una persona, pues baje la guardia y sin darse cuenta habrá un correo que no debería haber abierto y ya estamos con el problema en casa. Diríamos que este punto de la sensibilización y el conocimiento por parte de los trabajadores siempre es responsabilidad de la empresa, que es quien debe definir y establecer los métodos, los protocolos de trabajo de sus trabajadores. Este probablemente es el elemento clave en la minimización, ¿no? Imposible eliminarlo, ¿eh? La ciberdelincuencia siempre va un paso por delante, pero sí
una importante minimización de los efectos negativos que tienen las empresas estos ataques, digamos, informáticos. Desde luego, la ciberseguridad es un tema que no solo nos debe preocupar, sino ocupar a todos, ¿no? Tanto a las grandes empresas como a las pequeñas empresas y a la ciudadanía en general. Muchas veces las pymes son objetivo de la ciberdelincuencia porque prefieren atacar a empresas más pequeñas que cuentan con menos medidas de seguridad que una gran empresa, ¿no? Y lo que hacen es lanzar ataques más generales, menos dirigidos, lo que les supone pues, una inversión menor en coste y en tiempo que lo que supondría atacar a una gran empresa, ¿no? Pero siguen teniendo un beneficio económico importante. Desde el punto de vista del ciberdelincuente, atacar a una gran empresa pues, puede llevar meses de preparación y atacar a una pequeña empresa con pocas medidas de seguridad puede ser bastante inmediato. Desde los ataques que estamos viendo, el mayor vector de ataque es la ingeniería social, lo apuntabais antes, ¿no? Que consiste básicamente en engañar a las personas para que realicen algún tipo de acción. Esto lo consiguen los ciberdelincuentes pues a través de comunicaciones electrónicas, SMS, incluso WhatsApp, correos electrónicos, en los que suplantan la identidad de un tercero de confianza para engañar a la víctima y que proporcione pues, información confidencial que luego utilizan o descarguen algún tipo de archivo malicioso, ¿no? que busca robar la información o secuestrarla, cifrarla y luego pedir un rescate por ella, que son los ransomware. También utilizan el correo electrónico pues, para suplantar al CEO de la empresa, para solicitar pues, una transferencia de alto importe, ¿no? Con algún tipo de excusa, que es lo que se conoce como fraude al CEO. Esto en pequeñas empresas pues, es menos probable, pero hay otra técnica que se llama la suplantación del proveedor, ¿no? Que lo que solicitan, en este caso los ciberdelincuentes suplantan a un proveedor habitual de la empresa y les piden por correo electrónico que se cambie la cuenta destino del pago habitual de un servicio. Y esto pues, puede ser más habitual para las pequeñas empresas. Otra de las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes es aprovecharse de las vulnerabilidades de los sistemas, aplicaciones que habitualmente utilizan las empresas. Y ya sea porque están mal configurados o porque no están bien actualizados y tienen fallos de seguridad, pues lo utilizan como puerta de entrada para los sistemas y aplicaciones de las empresas.